Este programa es clasificación B, con tipo de contenido F, formativo, educativo, cultural. Telerama no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Amigos, cordiales saludos. Estamos en su espacio Fernando Aguayo América, como todos los domingos a las 22 horas a través de Telerama. Nos encontramos con una profunda emoción, en virtud de que ya está el Papa Francisco en suelo ecuatoriano. Está en la capital de la República, descansa allí. Mañana tiene que venir a la ciudad de Guayaquil. Va a celebrar una misa para más de 1 millón de personas en el Parque Samanes. Hay un aspecto emocional que lo hemos vivido todos los ecuatorianos desde el momento mismo en que supimos que visitaba a nuestro país. Pero hay otro aspecto de fondo, el que tiene que ver con la fe, con la espiritualidad y el comportamiento de los seres humanos aquí en la Tierra. El Papa Francisco emitió un mensaje justamente antes de llegar al Ecuador, y esto lo hizo en Roma, en la Plaza de San Pedro. Escuchemos esas hermosas palabras. En su homilía, Francisco dijo que la Iglesia sigue siendo inexplicablemente sólida a pesar de los intentos de fuera y dentro de destruirla. Dirigiéndose a las grandes multitudes que se reunieron en la plaza, el Papa manifestó su alegría por la próxima visita a América Latina y pidió a los fieles que recen por él. La próxima semana, del 5 al 13 de julio, voy a viajar a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Les pido a todos que me acompañen con la oración, para que el Señor bendiga mi viaje en el continente de América Latina, que tanto quiero. Como se pueden imaginar, me gustaría transmitir a las queridas poblaciones de Ecuador, Bolivia, Paraguay, mi alegría por estar en su casa, y le pido a ustedes de modo particular que oren por mí y por este viaje. Será la segunda visita oficial del Papa a América Latina desde su elección en 2013. Francisco ha dicho al gobierno boliviano que le gustaría masticar hojas de coca cuando visite el país andino, según dijo un ministro boliviano por la televisión estatal y la radio el domingo. Situada a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar, La Paz es una de las capitales más altas del mundo y durante siglos la población local ha masticado hoja de coca para evitar los efectos de la altitud. Aunque es el ingrediente clave de la cocaína, el uso de la hoja no procesada es legal y sigue siendo ampliamente masticada en Bolivia y otros países andinos. Luis Alberto Facal, para La Voz de América. Dejamos precisamente para el día de hoy la entrevista con el arzobispo de la ciudad de Guayaquil, Monseñor Antonio Arregui, con quien vamos a dialogar precisamente sobre uno de los aspectos que mencioné, el de fondo, el que tiene que ver con la fe de las personas. Vamos a ver la entrevista. Nos sentimos honrados y llenos de fe por la venida del Papa Francisco. Él se encuentra ya en la capital de la República, en Quito. Mañana viene acá a la ciudad de Guayaquil. Estamos con el arzobispo de la ciudad, Monseñor Antonio Arregui, y le queremos pedir que nos diga, Monseñor, cómo debemos recibirlo en el fondo, en el alma, al Papa Francisco. Bueno, yo he visto estos días cosas que me han enseñado a mí mismo la manera de vivir la fe, ¿verdad? Porque nuestro pueblo ordinariamente no le puede dar a usted una explicación de lo que fue el legado de Jesucristo a Pedro y de cómo hay una sucesión apostólica que tiene de eso una idea muy general. Pero lo que tiene clarísimo es que hay un sumo sacerdote, hay un pastor supremo en la Iglesia y que este es el representante de Cristo en la tierra. Y eso le llena de emoción y de esperanza. Y así como narra el Evangelio,
que cuando el Señor predicaba por los poblados de Galilea, había muchedumbres que le seguían y que no sabían muy bien lo que buscaban exactamente, pero que el Señor los acogía. Ese fenómeno es el que yo he visto que está surgiendo en Guayaquil para cuando mañana llegue el Papa a esa ciudad. Más de 2000 años después, entonces la actitud, la reacción de las masas es la misma. Ese es el secreto. Es decir, el secreto del Papa Francisco, como de sus predecesores. Por lo demás, aunque él haya puesto su acento personal en el ejercicio de su tarea, el secreto está en que estamos conectados con la misma fuente de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, y que el Evangelio que el Papa está anunciando con su palabra, con su vida, con su aliento a todo el pueblo fiel, es el mismo Evangelio que anunció el Señor con ese sello inconfundible de lo que viene de Dios, de lo que está más allá de la opinión de unos sujetos más o menos inteligentes, más o menos elocuentes, certeros en su gestión pública, privada, famosos por una cosa o por otra, más allá de esos altibajos que la gloria humana puede producir. Lo que aporta el Papa y la Iglesia toda en su conjunto es esa raíz en Dios y esa desembocadura en Dios. Hay algo por encima de los elementos de nuestra vida cotidiana, pero integrándolos, hay algo que un poco se le nota romper barreras y se le nota que desata emociones y esperanzas. A través del poder de la palabra y las acciones, lo que busca es esa transparencia en el ser, el que se recupere, por ejemplo, la ética colectiva, que está muy disminuida, venida menos en las sociedades, incluida la nuestra, la ecuatoriana. Y buen motivo puede ser este, la llegada del Papa Francisco, para que podamos renovar votos, Monseñor. Sí, ciertamente, sobre todo por lo que esa palabra del Papa va acompañada de acciones que no son humanas, sino que ya son de otro orden. La gente intuye muy bien que lo importante de la visita del Papa es la misa que va a celebrar en Guayaquil y la misa que va a celebrar en Quito. Esos son los actos multitudinarios porque ahí enlazamos con el misterio central de la fe. El misterio central de la fe no nos da un recetario para saber cómo tienen que ser nuestras leyes de herencias o cómo tiene que ser la práctica médica, que son temas que están pues discutiéndose y discutiéndose con un acaloramiento que realmente pues es inquietante. Pero sí nos da un enfoque, una luz, un clarísimo impulso de orden ético para hacer bien las cosas, hacer las cosas de tal manera que en primer lugar agraden a Dios. Porque cuando agradan a Dios, sabemos que son beneficiosas para nosotros mismos y para nuestros hermanos. Eso es propiamente la ética. No es un conjunto de normas así como matemáticas que van cuadriculando la vida. Es sobre todo el impulso de una libertad orientada hacia el bien que va sembrando a su paso todo un conjunto de factores positivos en los que se suman siempre las buenas voluntades cuando se encuentran en profundos diálogos de búsqueda del bien colectivo. Un cúmulo de principios que tienen que ser firmes precisamente para encontrar verdaderas soluciones a los grandes problemas, no de coyuntura. No se puede usar tampoco el mensaje del Papa Francisco de pronto fuera de contexto, vinculando con momentos políticos que puede experimentar el país. Los momentos políticos son, como dicen algunos, proteicos, es decir, tienen un sinnúmero de aspectos. Y un aspecto pues pareciera sugerir una idea y otro aspecto de pronto puede ponerla muy en cuestión. En ese sentido, los principios tampoco son una especie de fuente automática de conclusiones, porque tienen que estar contrastados honestamente con el flujo de la vida. Y el flujo de la realidad de la vida, de la cultura, del modo de ser, de este pueblo, del otro, tiene tantas vueltas. Cada persona encierra una riqueza inimaginable. Los antiguos lo llamaban
a cada persona un microcosmos, un mundo en pequeño, un mundo con toda su extraordinaria variedad y complejidad se encierra en el corazón de cada persona, consiguientemente de cada familia, de cada pueblo. Y eso no puede ser esquematizado como suelen querer las ideologías en 4 o 5 eslogans que más o menos pueden empatar de una forma u otra con el Evangelio, pero que quizá pues al ser simplemente una herramienta de poder, pues se descalifican por sí mismas porque pierden contacto con lo que es la inspiración profunda de ese Evangelio. A no dudarlo, ustedes están siguiendo con profundo interés este diálogo con Pero tenemos que hacer un corte comercial. Inmediatamente retornamos para la segunda parte de esta entrevista. Mi ciudad radiante y bella tiene agua en plenitud, tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur, trabajando en verano, bajo lluvia en abril, gota a gota lo logramos, darle agua a Guayaquil. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco, empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán, en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos, gracias. Este es tu Banco Banco. En estos 4 años de administración municipal, se ha hecho una modernización integral en nuestro registro de la propiedad. Muchos trámites que podían durar horas, ahora se realizan en minutos. Y algunos precios de nuestros servicios han bajado hasta en un 85% gracias a que nuestros procesos ahora se realizan de forma digital. Hemos cumplido nuestra meta, llevar al registro de la propiedad de Guayaquil a la ciudad digital con tecnología de punta. Reconocimientos a nivel mundial. Y todo esto gracias al abogado Jaime Nebot Saadi, alcalde de Guayaquil. Registro de la propiedad municipal. Registrando el progreso en coordinación con la alcaldía de Guayaquil. Sin cinturón de seguridad, en caso de un choque, te golpearás contra el parabrisas, el panel de instrumentos o el timón. El cinturón aumenta en 60% las posibilidades de sobrevivir a un accidente. Asegúrate que lo lleven puesto todas las personas que van a bordo. El cinturón de seguridad salva vidas. Fondo y contenido es lo que queríamos lograr en este diálogo. Y por supuesto que lo estamos logrando en este diálogo con Monseñor Antonio Arregui, arzobispo de la ciudad de Guayaquil. Esta es la segunda parte del diálogo. Monseñor, ¿en qué estado de situación llega el Papa Francisco al Ecuador en cuanto a la fe católica en el Ecuador? La cantidad de sacerdotes, hay vocaciones, hay jóvenes que quieren ser sacerdotes. ¿Cuál es el estado actual? En mi criterio, que siempre también puede ser discutible, me parece que la vida cristiana católica en el Ecuador en las últimas décadas ha ido robusteciéndose en muchos sentidos. En primer lugar, en un sentido de un compromiso personal más profundo en las personas que no solamente son católicas porque en su familia, su abuelita, sus papás le encaminaron por esa ruta, que luego encontró un apoyo en diversas instancias eclesiales, sino porque ya pasa a ser convicción. La fe ya pasa a ser algo que uno ha comprendido, dentro de lo que podemos comprender, y con lo que ha descubierto un sentido de la propia vida y de su propio esfuerzo por salir adelante en la vida. En ese sentido, pienso que la fe de nuestro pueblo
ha pasado a ser cada vez más ilustrada y cada vez más fecunda en obras de servicio a los demás y de mejoramiento de la vida familiar y social, y que ciertamente pues eso implica también el incremento de los índices que nosotros buenamente podemos echar mano, que son los que usted menciona. El número de sacerdotes ecuatorianos es el mayor que ha habido en toda la historia. El número actualmente, monseñor, es el que más. Qué buena noticia. Sí, nunca ha habido semejante número de sacerdotes nacidos en el Ecuador, tanto en el clero secular, diocesano, como en el clero religioso. El número de seminaristas tampoco ha tenido nunca las cotas que tiene este momento. Es decir, que la vivencia, digamos, de las familias que generan en sí mismas estos fermentos de entrega a los demás, que son los ministros de Dios, pues es un índice. Nunca ha habido tampoco tantas obras de servicio social o tanta, ¿cómo diré?, incidencia en esos fenómenos que se dan en nuestras sociedades, tanto más complejas y modernas, pues con más abundancia. Gente marginada, gente que está en drogas, personas que, bueno, todos esos sectores ciertamente han suscitado también un movimiento de fe que se acerca a ellos y que busca ayudar al hermano de una forma que no se daba hace 50, 60 años. Usted dijo hace un momento que la gente ubica con claridad que el centro de esta visita son las grandes celebraciones, la Santa Misa, esa que va a ser en Quito y la de Guayaquil. Pero claro, por la repercusión que generan los medios de comunicación, además del interés que despierta este Papa tan comunicativo, diríamos que quizá en la fantasía también está mucho esto de estar muy cerca al Papa, pero lo fundamental sería que a futuro se quede en el corazón, en la mente de las personas, ese mensaje del Papa para ser mejores ciudadanos. Oiga, dicen que nuestra cultura es de tocar las cosas, ¿verdad? Sí. O sea, yo eso lo noto, yo voy por las parroquias, los niños se me botan a abrazar, las señoras me piden una bendición, y de pronto pues un señor así grandote viene y me coge de la mano con la ternura, digamos, increíble en una persona de semejante volumen. En fin, la gente le gusta palpar. Y eso no es raro, no es una especie de manía que tengamos. Eso está en el hecho de que la fe católica es una fe encarnada y que tiene una plena proyección en dimensiones tangibles, mensurables. Y por lo tanto, el hecho de querer tocar al Papa me parece a mí que es una muestra de fe y de fe genuina. Y es algo que realmente habla de la sencillez y profundidad de la fe de nuestro pueblo. No es una tosquedad, no es una falta de cultura, sino que es todo lo contrario. Es que efectivamente cuando usted ama algo lo quiere abrazar, o sea, no se queda viéndole de lejos y dando unas opiniones más o menos equilibradas y serenas, sino que se emociona y se bota a abrazar. Por eso la gente ciertamente necesita también pues que se le pongan unas barreras ahí en la calle por donde va a pasar el Papa, porque si no sería imposible que pudiera transitar. Pero creo yo que es todo un espectáculo de fe este esfuerzo que pone la gente para llegar unas horas antes al sitio, para poder estar más cerca. En fin, es realmente un rasgo más de esto que antes comentábamos, de cómo ha ido robusteciéndose la fe en el Ecuador. Relaté en un programa anterior lo que me sucedió aquí en la catedral cuando vino Juan Pablo II, yo relatando para Ecuavisa el ingreso a la nave central en la catedral del Papa. Yo relataba y en mi mente estaba la posibilidad de plantearle un par de preguntas, y las cosas, digo, se dieron porque el Papa se acercó a donde yo estaba, registra esas imágenes Ecuavisa, y ha sido la base de la promoción que el canal ha hecho para la visita del Papa Francisco. Pero cuando yo estuve cerca a él, simplemente sentí que Dios estaba aquí con nosotros y no pude formular ninguna pregunta sino arrodillarme, besar su mano y agradecer. Le ganó la emoción. Es ciertamente una cosa
muy normal en una persona de fe, como evidentemente el Papa sabe, ¿verdad? Y él con Papa Juan Pablo, en este caso, en la catedral, pues con una sola mirada, ya le hacía sentir a usted que estábamos en un plano de amistad y de mutua comprensión. Y el Papa Francisco, que es tan latino él en muchas cosas, pues lo consigue eso con mucha mayor facilidad para nosotros. A usted, cuando estuvo en Roma, ¿le dijo Che Antonio, una cosa así? Bueno, me bromeó porque me preguntó, y él fui presentando a mis obispos auxiliares, y le hubo uno, el otro, ya el tercero me pregunta, ¿pero cuántos tenés? ¿No? Que son tres, y dice, yo te gano, yo en Buenos Aires tenía más. O sea, ese tipo de broma entra, ¿no? Y desde luego te trata con una familiaridad grande y al mismo tiempo con esa sensibilidad del cariño, porque yo le expliqué que era mi cumpleaños y que me diera la bendición. Y me dio la bendición, pero me dice, ¿y te darán algún cake, no? O sea, un poco... Acto seguido. Sí, acto seguido. O sea, en definitiva, una persona tan humana y tan cercana, como todo el mundo la percibe, pues ese es nuestro Papa, ¿no? Sí, él hincha de San Lorenzo, este equipo que luego, pues de que fuera Papa, llegó a ser campeón también San Lorenzo, ¿no? Y de un campeonato internacional, de tal manera que... Él es un hombre de la tierra, pero representa a Dios en la tierra. Así es, y lo baña con un buen humor enorme, porque él nos contó el año pasado cómo a este episodio de San Lorenzo, por ejemplo, la presidenta de Brasil, a Dilma, le había pedido neutralidades. Ah, sí, sí. Para que en el mundial que se avecinaba no rezara solamente por Argentina, pues, sino que hubiera esa neutralidad deportiva, ¿no? Y se reía cuando contaba eso, como se debía reír la presidenta también de Brasil. En definitiva, el buen humor también es algo que denota paz en la conciencia y la siembra de una atmósfera amable para todos. Estamos felices, ya está el Santo Padre en la ciudad de Quito, como había dicho, y vale la pena unas palabras del arzobispo de Guayaquil, de Monseñor Arregui. A Dios gracias, también recuperado en su salud, muy contentos de verlo en la forma como se evidencia físicamente Monseñor Antonio Arregui, para recibir nada menos que al segundo Papa en nuestro país. Sí, es verdaderamente un honor completamente inesperado, una alegría muy grande que mañana en Guayaquil podamos con el Santo Padre celebrar la Eucaristía y escuchar ese mensaje suyo, que va a ser en torno a la familia, según parece. Y la familia ecuatoriana necesita una palabra de aliento en estos tiempos en que se ve tan acosada por diversas circunstancias de orden económico y social y de una creciente batalla en el campo cultural también, porque ya le pueden llamar familia a cualquier cosa. En ese sentido, esperamos pues que mañana el Santo Padre en Guayaquil nos ayude a encontrar el rumbo adecuado en nuestras vidas personales y colectivas. En Filadelfia y en Roma se va a hablar de la familia en este año, Monseñor. Pero qué bueno saber que el Papa va a estar bendiciendo a nuestras familias en el Ecuador. Correcto, y eso es lo que piden, la bendición. Es otra intuición admirable, el que la bendición del Santo Padre es como el signo de que Dios está conmigo, o sea, que me mira bien, que me bendice, que en definitiva me comprende y me anima. Eso es algo que nuestro pueblo en Guayaquil lo tiene muy metido, muy dentro. Y Juan Pablo II se admiraba de la insistencia con que al paso por las calles la gente le pedía la bendición. Yo creo que no le va a admirar, porque el Papa ya nos conoce mejor que lo que nos conocía antes Juan Pablo II, pero ciertamente le va a encantar el ver que la gente confía en su bendición y que efectivamente esta va a producir un fruto espiritual abundante. Monseñor, muchísimas gracias. Que todo salga en orden como corresponde. Así esperamos. Hay una protección desde arriba que seguramente ha de funcionar con toda eficacia. Muchísimas gracias, Monseñor. Muy amable. Amigos, continúen en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América a través de Telerama. Tenemos que hacer un corte comercial. Retornamos inmediatamente.
mi ciudad radiante y bella, tiene agua en plenitud, tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur, trabajando en verano, bajo lluvia en abril, gota a gota lo logramos, darle agua a Guayaquil. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco, empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán: en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. En estos 4 años de administración municipal, se ha hecho una modernización integral en nuestro registro de la propiedad. Muchos trámites que podían durar horas, ahora se realizan en minutos. Y algunos precios de nuestros servicios han bajado hasta en un 85% gracias a que nuestros procesos ahora se realizan de forma digital. Hemos cumplido nuestra meta, llevar al registro de la propiedad de Guayaquil a la ciudad digital con tecnología de punta. Reconocimientos a nivel mundial. Y todo esto gracias al abogado Jaime Nebosa Adi, alcalde de Guayaquil. Registro de la propiedad municipal. Registrando el progreso en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Sin cinturón de seguridad, en caso de un choque, te golpearás contra el parabrisas, el panel de instrumentos o el timón. El cinturón aumenta en 60% las posibilidades de sobrevivir a un accidente. Asegúrate que lo lleven puesto todas las personas que van a bordo. El cinturón de seguridad salva vidas. Mi ciudad radiante y bella tiene agua en plenitud, tiene agua en cada llave, desde el norte hasta el sur, trabajando en verano, bajo lluvia en abril, gota a gota lo logramos, darle agua a Guayaquil. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América, como todos los domingos a las 22 horas a través de Telerama. Durante los días previos a la visita del Papa Francisco, se dieron una serie de foros, disertaciones, precisamente para hablar de la familia, de la juventud, de los actos de fe. Uno de ellos, de esos foros, fue en la Universidad Católica de la ciudad de Guayaquil. Y ahí pudimos escuchar cómo compartían jóvenes sacerdotes con los estudiantes de esta importante universidad. Escuchemos lo que dijeron. En el aspecto de la fe, ¿cómo han percibido ustedes esta llegada del Papa Francisco? Con una grandísima alegría en el aspecto de la fe, porque se trata del vicario de Cristo en la tierra, aquel que Jesús le da las llaves, y el sucesor de Pedro, que es el que nos viene a visitar, el que está a cargo de la iglesia aquí en la tierra. Entonces, para nosotros es un motivo de orgullo enorme, aparte del carisma que tiene el Papa Francisco, que lo hace sin duda especial. Sin embargo, con los ojos de la fe también vemos ahí al representante Cristo en la tierra, que nos viene a visitar como padre espiritual. Padre, ¿cómo se siente usted cuando ve la receptividad, esa atención de los jóvenes por estos temas tan importantes que tienen que ver con la familia, con la vida, justo antes de la llegada del Papa Francisco? Bueno, pues siempre es emocionante poder ver cómo la iglesia se renueva en cada generación. Estos jóvenes, pues con toda la ilusión, el entusiasmo de escuchar al Papa Francisco, de conocer sobre el Papa Francisco, pero al mismo tiempo también la importancia de ponerse al día, de que no se quede simplemente en la emoción de ver al sucesor de Pedro, sino también de escuchar el mensaje. Es lo que hemos querido
lograr con estas mesas redondas que se recuerde lo que ya ha enseñado el Papa Francisco sobre la evangelización, sobre la familia, sobre la vida, lo que nos comunica y cómo comunica, para poder escucharlo entonces y entenderlo bien y comprometernos con el mensaje que trae para Ecuador en este momento de la historia de nuestro país. Compartimos con ustedes el aspecto emocional y esperamos que a futuro, en los actos de fe, nos reencontremos todos los ecuatorianos para hacer de nuestro país uno mejor, especialmente para nuestros hijos. Que sirva de mucho la visita y la palabra del Papa Francisco. Bienvenido. Amigos, nos veremos la próxima semana en este su espacio, Fernando Aguayo América, a través de Telerama. Telerama no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio.